Hola, ¿tiene algo a la venta? Claro, pero los estudiantes no suelen venir mucho por este lugar. ¿Te has perdido? Solo exploraba un poco la campiña. Sí, está bien romper la rutina de vez en cuando. A mí también me gusta pasear. Me llamo Leopold Babcock y me dedico a comerciar. A ver, para alguien como tú a quien le gusta vagabundear, no puedo subestimar la importancia de tener siempre a mano una poción herbovitalizante. No me atrevería a poner un pie en el bosque prohibido sin unas buenas reservas. ¿Qué dices a eso, joven? ¿Un poco de protección para el camino que te espera? Es algo a considerar. Gracias por su ayuda, señor Babcock. Claro, avísame si... ¿Qué tiene a la venta? Veamos si hay algo que necesites. Gracias por tu confianza. Ha sido un placer. Puedes alimentar a los animales o ser su comida tuya. Seguro que cuando... Te la guardan. La caja está lista. Mis oídos. Quizá deberías morir. Los animales están seguros. Dicen que te escurres como un kelpie. ¡Expulso! ¡Vas a tener que darte más prisa! ¡Leviosa! Si estás... ¡Te vas por el... Los Rockwood no se andan con chiquitas. Pagarás por eso. ¡Le dio! ¡Te pulso! Thank you.
sabe un montón. Espero que estas tareas hayan sido... He completado todas mis tareas, profesora Unai. Muy bien hecho. Aunque debo admitir que tenía una especie de premonición de que lo lograría. Como imagino que habrá afinado su percepción al completar mi tarea, tengo curiosidad. Sabiendo que el presente de uno e incluso su pasado pueden revelar señales de lo que está por venir, ¿qué ve en su propio futuro? Sin duda habrá adversidades, pero lo que veo al final es éxito. Una percepción comedida y muy sabia. Las cosas que merecen la pena no suelen ser fáciles, y por eso hay que luchar por el futuro. Sin embargo, esta charla sobre el mañana no puede desviarnos de su éxito actual. Informaré a nuestra subdirectora de su desempeño ejemplar. ¿Y si ese desempeño es un presagio de lo que puede depararle el futuro? Veo grandes cosas. Canalice su magia hacia el objetivo. Ya lo tiene. ¿Por qué no practicar ahora el nuevo hechizo en el maniquí de entrenamiento? ¡Descendo! ¡Excelente! Creo que lo tiene. Maravilla volver a verte. He finalizado mis tareas, profesora. Bueno es saberlo. A la profesora Weasley también le alegrará. Le informaré de lo bien que te estás desenvolviendo. Gracias, profesora. La profesora Hecate dijo que le había enseñado Levioso, así que pasaremos a un encantamiento levitatorio más avanzado. El hechizo Wingardium Leviosa requiere de concentración y un grácil y sutil movimiento de varita. Veamos qué tal se le da. Si se ejecuta correctamente, podría levantar pedruscos como si fuera un puñado de tármica. ¡Bien hecho! Si quiere, puede practicar Wingardium Leviosa en el invernadero. He preparado un par de cajas en la siguiente sala. Wingardium Leviosa, has nacido para esto.